Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Aquí siempre con lluvias, ¿verdad? Vean, miren que en esta zona está lloviendo, solo que no tan fuerte, ¿verdad? Está lloviendo suave. Buenas Bien. noches. Buenas noches, pues es cuestión, pues ni modo, estamos en invierno y pues ahí son cosas que en parte, gracias a Dios que llueva, ¿verdad? Pero en parte también afecta un poquito el desarrollo de la clase. Dice Wendy, buenas noches, Lisa, de mi cuadra encendida, pero será oscuro porque no hay energía eléctrica. Híjole, vaya, está bien, Wendy. Buenas noches, Karen. Muy bien, buenas noches, Daniel. Bienvenidos nuevamente, un gusto que estemos reunidos nuevamente en esta sesión. Solo que antes de iniciar, quisiera retomar el mensaje del grupo en donde Beatriz escribe que hasta dónde debemos ir en tarea. Pues allí ya se nos había enviado el recordatorio. Este día ya ustedes tienen que tener, si lo tienen ya, buenísimo, pero si no, después de la clase ustedes deberían de completar el laboratorio que corresponde para este tema, que es el 2.11. Y el examen de medio curso. Hasta ahí ustedes tienen que estar al día, ¿verdad? No deberían estar atrasados. Y si van adelantados, mucho mejor. Entonces, hasta ahí debemos estar. Hasta el laboratorio de la clase de hoy y el examen de medio curso. Eso deberían de tener. Muy bien. Hablamos entonces para este día de las funciones y las fórmulas, ¿verdad? Veremos algunas funciones, puesto que en Excel hay tantas funciones, hay pero muchísimas funciones y las fórmulas que nosotros podemos usar sin utilizar una función, ¿verdad? Es decir, una fórmula que me ayude a hacer una suma sin que yo tenga que usar la función suma, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas entonces. Pues una función se va a definir como una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Este orden particular es porque cada una de las funciones ya tiene su propia sintaxis. Las funciones tienen sus propios argumentos. En algunas ocasiones son argumentos obligatorios y en otras ocasiones argumentos opcionales. Entonces, tienen un orden particular y son fórmulas predefinidas que hay que respetar. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo, porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. Entonces, para crear una fórmula que haga referencia a valores de celda, ¿verdad? Primero, siempre vamos a empezar, el primer paso siempre tiene que ser, es que debemos estar situados en la celda donde queremos aplicar una fórmula o una función. Sea esta fórmula o sea esta función, iniciaremos siempre con el signo igual. Siempre van a comenzar con el signo igual. Buenas noches, Diana, bienvenida. Entonces, vean, el número 3 dice, seleccione una celda o escriba. Puede suceder las dos cosas, ¿verdad? Que se seleccione o que nosotros la escribamos. La dirección en la celda seleccionada. Por ejemplo, acá se está ubicada en esta celda y está escribiéndose esta referencia. Igual a B2. Y luego se escribe un operador que puede ser cualquier operador, suma, resta, división, multiplicación, exponenciación, porcentaje, potenciación, ¿verdad? Y luego, pues, el operador va a ser siempre el que va a separar esa referencia, ¿verdad? Porque luego se va a elegir cuál va a ser la otra celda y la operación que ya se le ha asignado. En este ejemplo es una fórmula, ¿verdad? Esto es una fórmula. B2 menos B3.
Y para obtener el resultado, pues claramente vamos a presionar la tecla Enter o Intro o Entrar. Esto es una fórmula. Entonces, para ver una fórmula, ¿verdad? Al escribir una fórmula, recuerde que todo lo que escribamos en la celda también se aprecia en la barra de fórmulas. Entonces, para ver una fórmula, selecciono una celda y esta se mostrará en la barra de fórmulas. ¿Por qué? Aquí, cuando se le da Enter, nos va a salir el resultado. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que se ha calculado ese resultado? Mediante la barra de fórmula. Entonces, esto sí, ya está utilizando una función suma. Esta es una fórmula en la que se está restando una celda de otra. Pero aquí ya nos está mostrando la utilización de una función que se llama suma. Entonces, para escribir una fórmula, pues se va a seleccionar, por supuesto, una celda vacía. Claro está que vamos a presionar siempre, vamos a escribir siempre el signo igual y luego la función que queramos utilizar. Para este ejemplo, la función suma, para obtener las ventas totales. Se escribe un paréntesis de apertura, ya sea que se escriba o que se seleccione la función con doble clic, pues automáticamente le asigna un paréntesis de apertura. Y luego, pues ya se ve, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos igual la función suma, paréntesis de apertura, seleccionamos el rango de celda o lo escribimos, porque casi siempre lo más fácil es seleccionar, ¿verdad? O se escribe, no hay problema. Entonces ahí se ve que se está sumando la celda desde la B2 hasta la G2. Y para ver el resultado, pues se presiona entrar. Las partes de una fórmula. Esta, por ejemplo, es una función, la función pi. Entonces, la función pi, nosotros ya sabemos, es tan conocida que nos lo enseñan desde los grados básicos, la función pi, que hasta de memoria nos aprendemos cuál es su valor predeterminado para la función pi. Entonces, esa sería la función. ¿Y cuál sería la referencia? Esta celda está haciendo referencia a un valor que se encuentra en la celda A2. Hay una constante. En este ejemplo, la constante es el número 2. Y los operadores, que en este ejemplo es el acento circunflejo, que es para exponer, para la exponenciación, y el asterisco, que es para multiplicar. En este caso, si nosotros lo resolvemos linealmente, pareciera que primero va a ejecutar la multiplicación, pero no es así, a menos que se divida o que se segmente por paréntesis. Esto es igual a matemática. Asignamos paréntesis. Si queremos que primero se haga la multiplicación, deberíamos encerrar en paréntesis la función hasta el A2, si queremos que después haga la exponenciación. Pero lo primero que hace Excel es, primero verifica si hay paréntesis, y si no hay paréntesis, lo primero que resuelve es el exponente. Y al resolver el exponente de A2 al cuadrado, entonces hace la multiplicación por pi. Esa es la jerarquía que Excel utiliza. Ya voy a escribir eso para que quede claro cómo es que vamos a, tenemos que saber la jerarquía que Excel utiliza. Voy a dejar de compartir eso para compartirles y pasar a la práctica, que es el archivo que vamos a estar practicando. Voy a hacer una hoja para explicarles lo que acabo de mencionarles. Una hoja nueva para explicarles esto. Jerarquía de operaciones en Excel. Lo primero que Excel va a hacer es verificar si hay paréntesis.
Si no hay paréntesis, verificará si hay potencias. Luego hará, a ver, paréntesis le voy a poner así. La potencia es con, permítame. La potencia es el acento circunflejo, que es como un tipo sombrerito, ¿verdad? Que eso determina la potencia. Eso, si no lo tiene en el teclado, lo puede hacer que se le muestre con la combinación de teclas Alt más 94. Luego, si hay multiplicaciones y divisiones, multiplicación el asterisco, la diagonal para división. Sí, entiendo, Karina. Entiendo, entiendo. Ok, gracias por notificar. Y luego nos va a realizar las sumas y las restas. Aquí me está dando esta advertencia porque como Excel también permite que uno inicie una fórmula con el más, voy a ver qué pasa si, a ver, le voy a dar escape y le voy a poner menos y le voy a poner menos y más. Igual, porque también con, va a poner escape. Uy, ¿qué pasó? Ay, se me está. El menos me activa una selección, pero si yo quisiera, acuérdese lo que se hace, o no sé, creo que esto sí no lo hemos visto, pero si en este caso lo que me está pasando, que yo quiero empezar con un más menos, pero no me lo permite porque cuando yo inicio con más, espera que al parecer como que sí voy a hacer una fórmula. Dice, no me muestra el mensaje, por lo menos yo no lo estoy viendo ahorita. Esta fórmula no está completa porque lo está identificando como mensaje. Y si le doy escape, y si le doy menos, y le escribo más, o vaya, le di un espacio. Ahí me dejó pasar porque le di un espacio al principio. Entonces ya me lo tomó como texto, ¿verdad? Esta es entonces la jerarquía de las operaciones. Por ejemplo, lo que les mostraba en la presentación. Voy a traérmelo para acá. En la presentación teníamos pi por A2 elevado al cuadrado. Digamos, lo voy a hacer aquí. Pi, vea, ahí está la función pi. Dice que devuelve el valor de pi con precisión de 15 dígitos. Doble clic porque me aparece la sugerencia. Doble clic y allí pues esta función pi no tiene argumento porque ya la función pi ya tiene un valor constante. Simplemente yo cierro el paréntesis. En el ejemplo decía multiplicado por A2, yo lo voy a multiplicar por aquí, no importa la celda, solo le voy a poner un valor a esta celda, porque ahorita no me va a funcionar, porque no hay nada. Multiplicado por A2 elevado. Oh, está bien ahí. Elevado a la 2. Así teníamos el ejemplo. ¿Qué va a resultar si yo presiono Enter? Vaya, me pone 0 porque en E3 no tengo valor. Le voy a poner, por ejemplo, un 3. Entonces, mire lo que ha hecho. Si yo multiplico aquí pi, la función pi, por este valor, me da eso. Y si este valor yo lo elevo al cuadrado, mire la diferencia. Esto de elevar al cuadrado, esto lo podemos hacer así o simplemente recuerde que la elevación de una potencia es que ese número
indica cuántas veces va a ser multiplicada la base. En este momento le estamos diciendo que A10, que está aquí, se ha multiplicado por el mismo, ¿verdad? Entonces, la otra manera de cómo podemos hacerlo, si no queremos hacerlo por elevado, recuerde que eso es una multiplicación por el mismo A10. Eso es lo que es una potencia. Entonces nos va a dar lo mismo. Entonces hay dos maneras de hacerlo en ese sentido. Entonces vea la diferencia. Yo lo hice aquí por partes para que viéramos que Excel en realidad lo que está haciendo en esta estructura es que primero está elevando este número al cuadrado y después lo multiplica. Ahora, si yo quisiera que primero haga la multiplicación, tengo que hacer un paréntesis para que después de la multiplicación me eleve eso al cuadrado. Y vean que ahora me dio lo mismo. Pero eso ya va a depender de qué es lo que nosotros necesitemos en los cálculos. Entonces tenemos que nosotros comprender esa jerarquía. Vea que no es lo mismo. No es lo mismo tener esto. Me voy a traer esta fórmula y la voy a poner por acá. La voy a editar aquí. Voy a poner paréntesis. Y vea la diferencia. No es lo mismo que lo ejecute así a que lo ejecute así. Y ahí hay diferencia de resultados. Entonces, la jerarquía va a ser esta. Primero, resuelve paréntesis, luego las potencias, luego las multiplicaciones y divisiones, y luego la resta depende de la operación que vaya a encontrar. Entonces, tenemos aquí las operaciones básicas que están disponibles en la plantilla y en la plataforma. Esto es una sencilla suma que simplemente si lo quiero hacer con una fórmula, selecciono la celda de los números, la suma. Bueno, aquí se me ha ocultado. Cuando ocurre eso, puedo utilizar la flecha hacia arriba o simplemente escribir yo el número de celda, el nombre de celda. C4 más C5, eso es lo que queremos sumar. Esa es una fórmula. Si lo queremos hacer con la función suma, pues ahí está. Función suma. Y aquí me pide cuáles son los números que quiero sumar y selecciono los dos. Estos dos. Esos son los que quiero sumar. Aquí están. Presiono Enter. Entonces, tanto con fórmula como con función, pues nos ha dado el resultado. Aquí hay una resta, lo mismo, con fórmula 35 menos, me voy con la flecha hacia arriba o lo escribo, C8 menos C9. Para la resta no hay una función, así que las restas las hacemos así con fórmula. Para la multiplicación, multiplico esta celda, asterisco, que es para multiplicar por esta celda. Eso es con fórmula. Hay una función que se llama producto, que aquí le sale la breve ayuda. La función producto multiplica todos los números especificados como argumentos. Y me pide a qué números le quiero sacar el producto o qué números quiero multiplicar. Y selecciono, aquí no importa si hago esta selección. Presiono Enter y me da el resultado. Y para la división, vamos a seleccionar este número entre la diagonal, este otro número. Tampoco hay una función para dividir. Entonces, lo hacemos con una fórmula, la división. Y esas son como las operaciones básicas. Las funciones de texto. Gran. Aquí nos dice texto en columnas. De pronto tenemos estos casos que tenemos nombres en una sola columna, pero de pronto aparece una necesidad en que necesitamos que aparezcan separados los apellidos
y los nombres. Para esto entonces nos vamos aquí a la pestaña Datos. En la categoría, en el grupo de comandos que dice Herramientas de Datos, dice Texto en Columnas. A ver, no se seleccionaron datos para redistribuir. Yo tengo que hacer una selección. Voy a presionar Aceptar y tengo que hacer la selección de los datos que quiero mostrar en columnas. Selecciono texto en columnas y me aparece el asistente para convertir texto en columnas. El paso 1 de 3. Tenemos que elegir el tipo de archivo. Aquí usualmente no le cambiamos esto. Lo dejo en delimitados. Aquí hay una vista previa, pues no hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia. Solo me voy al siguiente paso. En el paso 2, tengo que seleccionar cuál es el separador de los datos. Aquí está marcado tabulación, pero en verdad mis datos no están separados por tabulación. La separación que tienen es un espacio en blanco. Y aquí hay otro separador de coma. Esa es la separación. Entonces, desactivo la tabulación y selecciono que tienen una coma y vea la diferencia. Aquí usted ya puede ver la vista previa. Y también tienen un espacio, ¿verdad? Y ahora vea lo que sucede. En la vista previa nos muestra. Esos son los separadores que tienen. Si presionamos siguiente, pues ahí nos damos cuenta. Aquí tenemos que seleccionar el destino. ¿Dónde quiere que estos datos sean ubicados? En B6. Sí puede ser en B6. Que nos deje un apellido aquí, el otro apellido acá, el nombre, el primer nombre y el segundo nombre. Entonces podemos, está bien, si queremos cambiar el destino, pues perfectamente lo borramos y escribimos el destino donde queremos los datos en columnas. Aquí estamos listos y presionamos finalizar. Aquí hay datos, nos dice. Aquí hay datos. Desea reemplazarlos y voy a presionar aceptar porque sí los quiero reemplazar. Y eso es lo que sucede con el texto en columnas. Ahorita, Luis, voy de nuevo aquí para convertir el texto en columnas. Lo voy a volver a hacer. Selecciono lo que quiero separar. Pestaña datos. Grupo de comandos, herramientas de datos, texto en columnas, y aquí aparece. Y aquí simplemente vamos siguiendo. Esto no lo cambié, voy a siguiente. Aquí elijo el separador. De pronto ustedes sí tienen datos separados por tabulaciones, hay que activarlo, ¿verdad? O datos separados por punto y coma o por cualquier otro carácter, porque puede ser algún otro. Entonces se escribe aquí, ¿verdad? Entonces yo dejé coma y espacio porque es lo que tiene separado esos nombres. Ahí ya solo presiono siguiente, presiono, aquí solo tengo que asegurarme el destino, ¿verdad? Donde quiero que esos datos se muestren en B6 para este ejemplo. Finalizar. Aquí me pregunta cómo le estoy diciendo B6 y hay datos. Entonces por eso es que me pregunta, aquí hay datos. Es un mensaje de advertencia. Desea reemplazarlos y como sí quiero, ¿verdad? Aceptar. Ahora sí, Luis. Sí, Luis. De acuerdo. Muy bien. Ahora aquí tenemos concatenar, que puede ser como lo contrario. En algunas ocasiones tenemos separados los nombres. Pero puede ser que en algún momento los queramos en una sola columna. Entonces vamos a hacer lo inverso. Utilizando una función de concatenar. Si recuerdan ustedes, en la primera guía de la primera clase, ahí aparecía un operador de concatenación. ¿Se acuerdan cuál era? El operador de concatenación. De esa guía de la primera en la primera clase. No se acuerda. Vaya, sería el ampersand.
El ampersand es un operador de concatenación, pero también hay una función. Si yo quiero entonces unir Juan García, puedo utilizar el operador de concatenación. Elegir, recuerde, no se me va a confundir, ¿verdad? El signo igual siempre, ¿verdad? Que vayamos a hacer una fórmula o escribir una función. Igual. Yo ya les he explicado que uso el más porque yo ya me acostumbré tanto a eso porque como me da lo mismo y me es más fácil porque como lo tengo en el teclado numérico, entonces ya solo presiono el más y empiezo a hacer mi fórmula, ¿verdad? O a digitar datos. Entonces es igual, ¿verdad? El igual o el más. Entonces igual, selecciono esta celda y el operador de concatenación, lo que le estoy diciendo es que me una esa celda o que me pegue. Esa es lo que tiene esta celda con esta otra. Y ahí ya me lo concatenó. Pero no me le ha dado espacio, entonces se lo tengo que dar yo. ¿Y cómo se lo doy? Le voy a abrir una comilla, voy a presionar un espacio, voy a cerrar la comilla, voy a escribir nuevamente el ampersand y ahora sí me va a dar el espacio. La celda H6 me la pegue o me la una con el espacio en blanco y luego me una el siguiente contenido. Y ahora pues ya tengo el espacio. La otra manera que podemos concatenar es utilizando la función concat. También se puede utilizar concatenar. Lo mismo hacen las dos funciones. No más que concatenar tiene un triángulo amarillo, que lo que nos está mostrando es que está como a punto de desaparecer. Que posiblemente cuando haya una próxima versión de Excel, posiblemente ya no venga, sino que nos quedemos solamente con concat. Pero todavía Excel la deja. Pero hacen lo mismo. Ahorita hacen lo mismo. Concat o al texto. Estos son los argumentos de la función. ¿Cuál texto? Este texto. Punto y coma. ¿Con cuál otro texto? Con este. Enter. Me ha pasado lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Aquí, ¿cuál es el otro texto que quiero que se una? Un espacio en blanco. Comillas. Espacio en blanco. Comillas. Punto y coma. Es el separador de los argumentos. Entonces, que me una el texto de H7, punto y coma, el separador de argumentos, que me lo una con el espacio y que me lo una con el contenido de la siguiente celda. Y lo mismo hace concatenar. Este texto, punto y coma, un espacio en blanco, punto y coma, con el otro texto. Y cerramos el paréntesis. Y hemos hecho la concatenación de tres maneras. Aquí ya solo podemos arrastrar si quieren o copiar y pegar. Arrastro posicionando el puntero en la esquina de la celda. El puntero se convierte a una cruz negra delgada. Hago clic y arrastro. No suelto el clic y arrastro. Y ahí ya tengo los nombres unidos. Las fórmulas de texto. Tenemos textos en minúscula y queremos que aparezcan en mayúscula. Vamos a utilizar la función mayús que convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Hago doble clic aquí en la sugerencia. ¿De cuál texto? El argumento de esta función es texto. De este texto. Presiono Enter. Para minúscula, la función minúscula. Si yo solo hago un clic, ahí está la breve ayuda. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Doble clic. El argumento. ¿Cuál texto quiere convertir en minúscula? Este. Y el de tipo oración, que realmente estos dos es la misma función. Lo mismo. Que se llama nom propio. Nom propio convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas, según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás ya no logré ver en minúscula, pero nom propio.
¿De cuál texto? Este es el argumento de esta función, de este texto. Entonces, vea lo que hace. Deja las iniciales en mayúscula. Si yo arrastro, porque es lo mismo, es la misma función, entonces, ¿qué ha hecho? Las iniciales me las deja en mayúscula. En la siguiente hoja, promedio. Función promedio. Voy a mostrar las columnas acá. Y también voy a mostrar las filas. Porque aquí dice total. Yo voy a seguir el cuadro acá y le voy a escribir promedio. Y aparte le voy a escribir otras funciones. Me voy a ir aquí a inicio, aquí en inicio, donde nos aparece este icono de sumatoria. Ahí aparecen como las funciones que están siempre disponibles y que son como las, esas son como las de siempre, las que siempre están. Suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Esas ahí están. Ya tenemos aquí la suma, vamos a calcular aquí la suma, vamos a calcular el promedio, contar, máximo y mínimo. Mínimo. Voy a hacer lo mismo aquí. Voy a hacer aquí total. Aquí puedo hacer, ya saben lo que puedo hacer acá, ¿verdad? Yo puedo seleccionar esto. Voy a copiar y ya saben qué puedo hacer aquí, ¿verdad? Voy a utilizar la opción de pegado que se llama transponer para que me haga esto. Entonces vamos a hacer este cuadro para, vamos a poner bordes a todo para que se vea mejor. Voy a poner todos los bordes. Y a estas quizás le vamos a poner otro colorcito. A ponerle este. Y bueno, pues aquí depende. Aquí solo vamos a hacerlo aquí nada más. Vamos a poner tal vez otro color acá. Aquí para la suma. Vamos a utilizar entonces la función suma, ¿verdad? Función suma, ¿de qué números? De estos, de este rango. Como la suma de puntos. El promedio, la función promedio. ¿De qué? ¿De qué? Igual, de estas, de las notas de Juan, el promedio. Contar, aquí en este contar vamos a tener el mismo dato, porque contar lo que hace, me voy a ir aquí a a las opciones. Contar números, lo que hace es que, a ver, aquí automáticamente me tomo este rango, pero no es todo eso, sino que simplemente estamos trabajando tres notas, ¿verdad? Eso hay que ponerle atención y modificar. Hice tres porque hay tres celdas con números. Eso es lo que hace la función contar. Nos cuenta las celdas. Y el máximo. Puedo seleccionar aquí, seleccionar el máximo, pero miren, no es ese rango, sino que yo lo tengo que modificar. Es la máxima nota de estas tres. Y para el mínimo lo mismo. Igual, mínimo de estas tres notas, la menor nota. Y ahí lo tenemos. Ya como tenemos todo y sabemos que queremos lo mismo para todos los nombres, simplemente seleccionamos el rango y de la esquina arrastramos para tener el dato de todos estos nombres. Solo que aquí voy a hacerle, recuerde que es con estos, con este icono que le vamos a disminuir decimales. Solo vamos a dejarle números enteros.
Ameno, sí, solo vamos a dejar números enteros. Entonces ahí está ya, hemos utilizado la función suma para el total de puntos, la función promedio de las notas. Contar es el mismo porque como son tres notas, entonces puede que no tenga mucho sentido, ¿verdad? Hacerlo. Sin embargo, para hacer el ejemplo, pues lo hice así. La máxima nota y la mínima nota. Y aquí vamos a hacer lo mismo, solo que aquí estamos sumando, promediando, comparando por nombre. Ahora aquí va a ser por nota, ¿verdad? Esta nota 1 puede ser, qué sé yo, trimestre 1, periodo 1, semestre 2, bimestre 3, o sea, puede ser por bimestre, lo que sea, ¿verdad? Claro que sí. Ahorita la repito, la función promedio. Aquí. O no importa, la voy a volver a hacer acá para luego volver a hacerla, no hay problema. La función promedio, nosotros recuerde que podemos escribir las funciones nosotros o insertarlas. Puedo escribirla escribiendo promedio de el rango de las tres notas. O sea, yo lo escribí y lo seleccioné, pero puedo venirme acá y seleccionar la función promedio. Solo que aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no quiero promediar hasta la F, sino que tengo que seleccionar solo las celdas que quiero promediar. Está aquí también en la barra de fórmulas. De C5 a E5. Y ahí solo presiono Enter. Y pues ahí solo arrastro. Y ya pues ya puedo tener, vean, voy a ir bajando y vayan viendo en la barra de fórmulas cómo va cambiando. Este comportamiento para nosotros, pues eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y así se promedia con las tres notas. No sé si quedó un poco más claro. Si no, hay otra oportunidad. Ahorita voy a volver a explicar lo de promedio. Aquí lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacer la suma. Fíjense que para hacer la suma, yo puedo seleccionar todo este rango hasta donde quiero la suma. Y si se fijan, aquí cuando yo pongo el puntero, solo lo pongo sobre el icono de la suma, dice que hay un atajo, que si ustedes presionan el Alt igual, le suma automáticamente y el total aparecerá después de la celda seleccionada. Bueno, dice después de la celda seleccionada. Ya vamos a ver qué pasa. O sea que yo selecciono lo que quiero sumar y puedo presionar. Aquí dice Alt igual, pero resulta que para que nosotros, bueno, sí, generalmente es así, para que nos muestre el signo igual, tenemos que presionar Shift 0. Entonces voy a presionar Alt Shift 0 y mire lo que pasó. O sea, fue súper rápido, ¿verdad? O sea, lo mismo, o sea, es lo mismo que yo venga a presionar este icono acá, ¿verdad? El de la suma. Pero ese es el atajo. Alt Shift igual, para que se haga súper rápido la suma. Ahí tenemos la suma. Si quisiéramos sumar los puntos de los bimestres, trimestres o la nota 1, tal como dice acá. Queremos promediar. Vamos otra vez. Podemos escribir la función promedio o insertarla de acá, ¿verdad? Función promedio. Una vez se acostumbra mejor a escribir las funciones, promedio. Aquí nos aparecen las funciones que se llaman, que tienen nombres similares. Selecciono promedio y selecciono el rango que quiero promediar. Lo verifico de C5 a C14. Presiono Enter. Y ahí ya tengo el promedio. Y aquí ya solo arrastro hacia acá, hacia la derecha, y ahí ya tengo los promedios de la nota 1, de la nota 2, de la nota 3. Estos son promedios por nombre, estos son promedios por notas. Y aquí, este contar va a ser lo mismo, la función contar, esta contar, contar. Selecciono los valores y cuántos hay. Hay 10 nombres. Lo mismo va a pasar, el mismo 10 me va a aparecer aquí, porque son 10 nombres, son 10 celdas que estamos contando que son celdas con números.
Y para el máximo igual, la función max. Max. Selecciono las notas. Y para la función min, lo mismo. Función min, selecciono las notas. Y ahí tengo la nota máxima y la nota mínima de nota 1, 2 y 3. Selecciono las dos celdas. Lo hice de una vez porque tenía la intención de hacer esto, ¿verdad? De arrastrar para que ya no salga la nota máxima y la nota mínima. Pues casualmente esas son las mismas, ¿verdad? Por pura casualidad. Pero no es que siempre va a pasar eso, ¿verdad? Esto para que no dé como un aspecto como si faltara información, ¿verdad? O le damos un relleno de grisito o le quitamos los bordes. Ahí pues. Ah, solo que dejé sin bordes a las de aquí. Lo que voy a hacer es que le voy a poner borde aquí al lado superior, que sería el borde superior y el borde izquierdo, para que no me vayan a quedar estas otras sin bordes. Izquierdo. Pu puede ser que sea así, ¿verdad? O puede ser que la estructura no siempre sea de esta manera, ¿verdad? Entonces hemos utilizado las funciones sumamente básicas, ¿verdad? Las funciones. Voy a hacer otra hoja para que sigamos viendo algunas otras funciones. ¿Y dónde veo más funciones? Aquí en fórmulas, en la pestaña fórmulas, pues aquí tenemos la biblioteca de funciones. Creo que difícilmente un profesional va a utilizarlas todas. Financiero va a utilizar las funciones financieras y a lo mejor no sé, a lo mejor, no, o sea, estamos hablando de una suposición de que a lo mejor no sepa todas. Es bien difícil saberlas todas, a menos que nos especialicemos en. O sea, que seamos, por ejemplo, vaya, yo soy un matemático y el matemático va a utilizar muchas funciones matemáticas. Los estadísticos tienen sus funciones a utilizar, los ingenieros, los que a lo mejor utilizan plataformas web, o sea, depende del perfil profesional, depende de dónde usted se desempeñe, así va a ir manejando muchas más funciones, ¿verdad? Porque hay un montón, yo no me las puedo todas. Entonces, a medida nosotros vamos necesitando unas, pues ahí las vamos aprendiendo. La biblioteca de funciones tiene sus categorías. Está insertar función, ¿verdad? Que aquí lo que nos aparece es el cuadro de diálogo de insertar función, en el que aquí nosotros podemos escribir la función que andamos buscando, porque de repente no sabemos ni a qué categoría pertenece. Entonces le escribimos acá la función y nos muestra el listado de las funciones parecidas, ¿verdad? Podemos seleccionar por categoría, tal como lo vimos aquí arriba. Y aquí se puede seleccionar, pues, las funciones. Si yo selecciono, por ejemplo, la de ingeniería, pues ahí aparece. Si yo selecciono todo, pues nos va a aparecer todo ordenado alfabéticamente. Con una breve ayuda de qué es lo que hace esa función. Pero si todavía queremos saber más qué hace una determinada función financiera, aquí hay un acceso para la ayuda sobre esta función. Entonces, ustedes hacen clic aquí y ahí les va a aparecer la ayuda explicándoles qué hace la función, ejemplos de uso de la función y ahí usted puede aprender mucho, mucho. Eso es lo que se hace en insertar función, ¿verdad? Luego el autosuma, que ya lo vimos, y aquí donde dice más funciones nos va a llevar al mismo cuadro. Las usadas recientemente, ¿verdad? Entonces son las, aquí van a aparecer las funciones que se han utilizado recientemente. Insertar función, el mismo cuadro de diálogo. Algunas funciones financieras. Por ejemplo, fíjense que aquí está, por ejemplo, esta función. Bueno, está la función pago, está la función tasa, pero digamos, aquí está la función pago. Vaya, dice que la función pago, ahí en la breve ayuda, calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constantes.
Puede ser muy útil la función pago. Sin embargo, quizás si queremos asociar con lo que tal vez, con lo que trabaja un banco, una financiera, a lo mejor ellos tengan sus propios procesos, pero veamos cómo es que se utiliza la función pago. ¿Cuáles son los argumentos que tiene? Tasa, NPR, BA, BF y tipo. Los que están en negrita son argumentos obligatorios. Los que no están en negrita son argumentos opcionales, podríamos dejarlos en blanco. Pero los argumentos en negrita no se pueden dejar en blanco. Son obligatorios para utilizar la función pago. Digamos que una tasa del 14%, qué sé yo. Dice aquí nos da una breve ayuda. Tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, use 6% entre 4 para pagos trimestrales al 6% del pago. Es decir, que tiene que ser equivalente, ¿verdad? Si yo quiero calcular pagos anuales, la tasa la pongo anual. Si yo quiero calcular pagos mensuales, la tasa la pongo mensual. Por eso es que dice aquí, ¿verdad? Si quiere pagos trimestrales, tiene que dividirla entre 4, ¿verdad? Entonces puede ser que digamos, ese 14%, no sé, tal vez vaya, o puede ser mensual, ¿verdad? O si es entre 12, ¿verdad? Allí eso va a depender del cálculo. Digamos que voy a dejarle el 14 mensual. Número de periodos es el número total del pago del préstamo. Pues el número de periodos va a ser, depende, va a ser de 12, ¿verdad? Porque si cada mes se va a estar pagando, yo tengo que poner ahí un 12. O si se van a hacer dos pagos, pues nada más dos, ¿verdad? Entonces hay que tener como, esto tiene que ser equivalente. Todos los datos tienen que estar o mensuales o trimestrales o anuales. El valor actual dice que es el valor o la cantidad de una serie de pagos futuros. Es decir, si tomamos el ejemplo del préstamo, como nos lo decía aquí, si tomamos el ejemplo del préstamo, digamos que estamos prestando 1.000 ahorita, ese es el valor actual. Ahorita ese es el valor actual. 1.000. Valor futuro es opcional, que es el saldo que se espera al final de un tiempo. O sea, cuando pagamos la última cuota, ¿qué esperamos? Que el valor futuro quede en cero, ¿verdad? Y aquí en tipo dice que es un valor lógico para el pago al comienzo del periodo, que ese también es opcional. Vea que aquí hay un resultado. Y el resultado está negativo. Aquí ya tenemos nosotros una idea del pago que se va a hacer. Está negativo porque son desembolsos, ¿verdad? Entonces nos ha salido el pago negativo. Pero si nosotros quisiéramos, porque son desembolsos, pero si nosotros quisiéramos quitarle el signo negativo, vamos a utilizar una función aquí. Lo voy a hacer mejor aquí. Lo voy a hacer aquí. Y voy a anteponerle una función que se llama ABS. Esa función, mire lo que hace. Devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Este valor absoluto también en matemáticas nos lo enseñaron, ¿verdad? El valor absoluto va a ser siempre un valor positivo. Entonces voy a anticiparle esa función. ¿Cuál es el número? El argumento de la función ABS es número. Entonces el número es todo esto. El número es todo esto, que ya sabemos cuál es. ¿Qué número es? Nos dio un 170 y algo. Ese es el número, calculado por la función pago. Cerramos el paréntesis para que ya no nos aparezca negativo. Por ejemplo, esa es una de las funciones financieras. Y entre todas esas que usted puede explorar, ¿verdad? Y utilizarlas en el momento que usted lo necesite. Luego están las funciones lógicas. Estas funciones lógicas ustedes las van a ver en el intermedio. No las van a ver todas. Pero allí, bueno, en mi caso me apareció en. Ah, sí, ajá. Recuerde, Wendy, que ese también es una forma de presentar un dato negativo. Eso lo vimos cuando vimos los formatos de número, ¿verdad? Ajá. Entonces, allí ya ustedes deciden, ¿verdad? Si dejarlo como en representación negativa, porque es un desembolso, o envolverlo con una función ABS de absoluto.
Les mencionaba que las funciones lógicas las van a ver más en el intermedio, no todas, pero van a ver algunas. La función, la categoría de texto, pues allí vea, mire, aquí están algunas de las que ya usamos en la categoría de texto. Ya usamos concat, ya usamos mayús, ya usamos minus, ya usamos nom propio. De estas funciones las va a utilizar hasta en el avanzado. Aquí hay una función de unir cadenas que es bien parecido a lo que hace concatenar. Sí, Jacqueline, según los requerimientos de la función, sí. Ese sería el valor mensual. Lo vamos a hacer por curiosidad. Algo. Ajá, sí, así sería. Es el pago mensual. En esas condiciones, ¿verdad? Con un 14% mensual, con 12 pagos, $1,000, ¿verdad? Se paga más del doble. Según este cálculo, pero yo, por eso les digo, cuando, o sea, estos cálculos, pues que estén sujetos, sí, la verdad. No está tan alejado de la realidad. Pero recuerde que las financieras tienen, a lo mejor tengan otros cálculos que ellos hacen, ¿verdad? A lo mejor ellos tengan otras tablas que puedan utilizar, ¿verdad? Eso sí yo lo desconozco un poco. Pero por lo menos lo que nos pide la función en Excel, eso es. Funciones de fecha y hora. Por ejemplo, la función ahora dice devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Dice que, bueno, este es un resultado volátil porque ¿qué pasaría con la función ahora si yo aquí presiono aceptar? Simplemente toma la fecha y hora de la computadora. Ajá, sí, Ingrid, sí, no está tan lejos de la realidad. Entonces, esa es una función, pues, que las funciones financieras les pueden ser muy útiles. Entonces, con la función ahora, si ya la computadora tiene mala fecha y mala hora, pues, la función ahora le va a tomar eso, ¿no? Lo que tenga la fecha y hora que la computadora tenga. Están las de búsqueda y referencia, que estas, algunas de estas las va a utilizar en el intermedio y algunas las va a utilizar en el avanzado. Están las funciones matemáticas y acabamos de utilizar esta, la ABS, que es una función matemática. Las funciones de coseno, las funciones aleatorio que las hemos utilizado, están dentro de la categoría de matemáticas y trigonométrica, funciones tangentes. Y más funciones, ¿verdad? Que estas ya son como más especializadas. Ahí realmente les queda a ustedes que exploren si hay alguna función que pueden utilizar para una determinada tarea que ustedes tengan, ¿verdad? Aquí pues pueden buscar las funciones, explorar las funciones, irse a la ayuda de las funciones. Es tan útil que usted se vaya a la ayuda porque en la ayuda le explica para qué sirve la función, cómo la puede utilizar. Y los ejemplos para que usted pueda personalizar el uso de las funciones. No sé si tengan ustedes alguna participación. Si no hay alguna participación, nos podemos quedar hasta acá. No hay problema. Con 2 minutos que falten, no hay problema. No nos afecta. No nos regañan. Así que si no hay participaciones, pues nos podemos quedar hasta acá. Excelente, Cari. Muy bien. Nos dijo que en la pestaña función hay una definición. Sí, aquí, mire, de cuando, digamos, usted quiere, por ejemplo, una función de matemática.
Por ejemplo, y usted se viene, digamos, vaya, la función potencia, digamos, función potencia, usted la elige y le aparece el asistente de la función potencia. Todas las funciones tienen esta ayuda. Entonces, cuando usted presiona ahí en ayuda, la lleva a una página donde le explica para qué sirve la función y ejemplos de la función. Y ahí usted puede seguir explorando. No sé si quedamos claros ahí. Perfecto. Ok, con mucho gusto. No sé si quedamos ahí bien para que ustedes puedan seguir explorando las funciones que pueden necesitar en algún momento. Excelente, que pasen una buena noche. Feliz noche a todos entonces. Y los veo la próxima semana a las 8 de la noche, el día lunes. Muchas gracias y feliz noche. Ah, ok, dice Rosa Cándida que le mandaron un mensaje. Sí, ahora. Ahora usted tiene que tener los laboratorios de las dos secciones y el examen de medio curso. Hoy los tiene que tener, así que ahorita póngase a terminar. No es difícil. Ah, exacto, mañana primera hora. Ah, entonces sí, termina. Difícil, solo son unas cuantas, tres, cuatro preguntas. Usted tiene que seleccionar la respuesta correcta y pues que no le va a llevar mucho tiempo. Pues entendamos primera hora, mejor hagámoslo ahora, no vaya a ser que a las 8 de la mañana ya le estén revisando. El examen en la plataforma, sí, ahí está en la plataforma. Ahí cuando usted hace el último laboratorio en la sección 2 y cuando le da siguiente, ahí le aparece el examen de medio. Así es. Bien. Sí, ahí está. O sea, es lo mismo, solo que usted selecciona y le da enviar y ya automáticamente ya la plataforma lo guarda. Bueno, ha sido un gusto entonces. Que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias y buenas noches. La clase Edwin la vemos en el mismo enlace de siempre, donde están todas las clases. Todas las clases están en el mismo enlace. Una hora más tarde les va a aparecer la de hoy. Perfecto. Voy a finalizar. Feliz noche.